Hola, mis cuervitos preciosos, hoy les traigo otra narrativa del cuervo. Se trata de una historia del padre Francisco que se llama La Virgen que llora. Espero que les guste y sea de su agrado. Y si es así, me lo dejan en comentarios, por favor, con dedito arriba. Gracias. Eran los años 60. Un joven sacerdote que tenía pocos años de ser ordenado fue encomendado a una parroquia en un pueblito, cuya población no pasaba de los 200 habitantes. Sí, era un asentamiento nuevo de personas en un lugar de muy difícil acceso. El obispo en jefe se dirigió al sacerdote. Vamos a llamarle Francisco. Recuerden que por privacidad no daré nombres específicos de terceros. Y le comentó que habían llegado rumores de que la gente era supersticiosa. A lo cual, el padre Francisco tenía que llevarles la palabra de Dios y dirigirlos por el camino de la salvación. Este joven padre, entrenado en el estudio de la medicina, tenía cierta cerrazón a las creencias no naturales. Por eso fue elegido para ir a un pueblo con muchas de esas creencias. El padre, no muy convencido de ir, armó sus maletas, sus vestimentas de sacerdote, vestimenta de civil, todos los artefactos que usan para la celebración de la misa, algunos medicamentos para aquellos que lo necesiten, entre otras cosas. Se encaminó a la estación del tren. En esos años, pues no había autopistas como ahora, y se puso en camino en un viaje de un día entero. Llegó a la ciudad más cercana donde lo esperaba el sacerdote de la parroquia. Buenas, padre. ¿Es usted al que envió el señor obispo? Sí, soy yo, el padre Francisco. Se presentó el joven padre. Bienvenido seas, le contestó el sacerdote citadino. Estás al corriente de la situación del poblado al que te diriges. ¿A qué se refiere exactamente, padre? Preguntó desconcertado el padre Francisco. Es una comunidad nueva. Hay una pequeña capilla de palitos ahí. La gente es muy humilde, no hay médico. Están por mandar a uno, pero no quieren ir a un lugar tan apartado. Por ende, no hay medicamentos, y mucho menos hay condiciones dignas para que hayan partos sanos. A las mujeres que están por parir las traen en caballo hasta la ciudad. Supongo que por eso te mandaron a ti, pues tienes conocimiento de medicina y mientras llega un médico titular, tú puedes ayudar a la comunidad. ¿Con qué a eso se refería, padre? Exclamó el joven padre. Lo que pasa es que el obispo me hizo mención de que la gente es muy supersticiosa. Sí, lo es, replicó el sacerdote anfitrión. Te recomiendo que te andes con cuidado. No son agresivos ni nada por el estilo, pero puede que alguno sea fanático y pueda llegar a representar un peligro. Sin embargo, no se ha escuchado que suceda algo así. El padre Francisco se aseó y durmió un rato. Junto con el sacristán se puso en camino hacia dicho pueblo. Montaron unos caballos y tomaron el camino. Bueno, padre, me retiro, dijo el sacristán. Dio un chiflido y se acercó un señor a quien le diremos Juan. Ahí te encargo, Juanito. Ayuda al padre Francisco a acomodarse. Padre, cualquier cosa puede mandar un recado con Juanito. Me retiro, padre. El sacristán se retiró en su caballo mientras acarreaba al otro en el que estaba montado el padre y en el que se llevaron las cosas. Buenas, padre, bienvenido sea al pueblo. La gente comenzó a acercarse emocionada por el sacerdote que acababa de llegar. Este, al ver el entusiasmo de la gente, se sintió un poco más animado de haber llegado. La gente del pueblo lo llevó a la pequeña y humilde capilla que tenían construida, y el padre se instaló inmediatamente. La gente del pueblo organizó una cena para darle la bienvenida al sacerdote y para ponerse al corriente de las novedades de la ciudad. Transcurrieron los meses y todo parecía normal. La capilla tomó más forma. Lograron conseguir las imágenes para colocar dentro de la capilla, así como asientos más cómodos. En fin, todo iba mejorando. El padre Francisco daba sus rondines a los enfermos, entrenó a algunas mujeres para asistir a los partos, logró que mandaran cada cierto tiempo medicinas, y estaban construyendo un pequeño consultorio porque al fin habían asignado a un médico titular para la comunidad. Durante esos meses, salieron varias historias de seres sobrenaturales como apariciones en el monte, duendes, incluso nahuales, pero nada que el sacerdote no pudiera desmentir. Pero ya rondaba Semana Santa, la primera en la que el joven padre Francisco iba a dirigir.
Las personas del pueblo estaban muy emocionadas. Todos cooperaban con diversas cosas. Telas para adornar, flores de sus sembradíos, madera para lo que se requiriera armar, comida para los trabajadores. Era algo sumamente esperado. El padre estaba muy contento de ver la participación de los pobladores. Todo era felicidad hasta que un muchacho de unos 17 años preguntó: «Oiga, padre, ¿y usted va a poder evitar que venga la Virgen que llora?» Este muchacho lo preguntó en un tono de entusiasmo, no de mala manera, por el contrario, como esperando un sí por parte del sacerdote. «¿La qué?» preguntó confundido el padre Francisco. «Sí, padre, la Virgen que llora», contestó una señora ya de edad. «Sí, padre, vea», continuó la señora. «Es mi segundo año aquí, pero cada Viernes Santo, ya cuando el sol se ha metido y la luna alumbra con su brillo los sembradíos, se aparece ella. Hay apariciones marianas en este pueblo. No me habían informado por la arquidiócesis. Explíqueme más, por favor», argumentó el padre. «Si ve, le repito, es mi segundo año aquí y yo no la vi, pero sí la escuché. La escuchamos todos. Ya ve que no somos muchos y no todos son católicos, pero hasta ellos le tienen miedo. Dicen que el primer año que se vivió aquí en el pueblo se llevó a un muchacho. ¿Es cierto?», replicó otro señor que se había reunido con ellos al escuchar la plática. «Se llevó al hijo de don Fulgencio, un muchachito de 10 años, y al año siguiente al nieto de doña Conchita, Gustavo, pero él era más grande, tenía unos 25. ¿Pero cómo es que se los lleva?», preguntó el padre confundido. «Sí, padre, los duerme y los desaparece en el monte», afirmó otro de ellos. El padre, con una expresión incrédula, respondió: «Eso no suena a algo que la Virgen haría. Además, el llanto puede ser algún otro sonido. ¿Ustedes la han visto?» «No», dijo uno de ellos, «pero sí he escuchado». «Ay, padrecito, no nos tire a locos, ya verá que el viernes la va a oír usted también». El Domingo de Ramos transcurrió completamente normal. La gente andaba con su palma por todos lados. Lunes, martes y miércoles estuvieron preparando todo para la misa del lavatorio de pies, y los elegidos para representar a los 12 apóstoles estaban muy emocionados, pues era la primera vez que se celebraban así de grande todos los oficios de Semana Santa. La noche transcurrió normal. Amaneció el viernes y, pues, a mediodía comenzaron los oficios típicos del viernes, y pasadas las 3 de la tarde el cielo se nubló y comenzó a soplar el viento. Eso es muy común en esa fecha. Ya para el último oficio, que era el del Santo Entierro, todos los pobladores andaban nerviosos, y terminando, guardaron todo y corrieron a sus casas. Una señora se acercó al padre Francisco y le dijo: «Padre, es mejor que usted se resguarde también. No salga por nada del mundo». El padre estaba un poco consternado porque era evidente el miedo que tenían los pobladores. Esa noche estaba particularmente silenciosa. Los grillos no hacían su típico ruido. No se oían los insectos ni las ranas. No había luciérnagas. Estaba especialmente silencioso. El padre se metió a sus aposentos y, pasados unos 30 minutos, a lo lejos escuchó un sollozo. Pensó que quizá era el viento, pues este, cuando sopla, a veces da la impresión de un leve llanto. Pero no, no había aire en ese momento. Así que volvió a hacer sus labores nocturnas, y de repente, lo escucha de nuevo. Esta vez más claro. Era en efecto un lamento. Un lamento que inundaba el lugar con demasiada tristeza. Un lamento que oprimía el corazón. El padre comenzó a rezar, a bendecir el lugar, cuando escuchó un grito. Reconoció la voz. Era de una de las señoras que habían participado en los oficios. Salió rápidamente de su habitación, y fue ahí donde vivió todo. Era ella. Parecía una virgen. Pero no era algo sacro. Emanaba una oscuridad intensa. Era muy grande y delgada. Vestía de negro. Frente a ella estaba un muchachito de escasos 10 años. Parecía hipnotizado con su llanto. Lo miraba fijamente al rostro, y pese a los gritos desesperados de su madre, el niño no reaccionaba. Esa cosa estiró su cadavérica mano y la posó sobre el niño. Él se desvaneció, como si le hubieran extraído la vida. La mamá estaba histérica al ver la escena y, de la impresión, se desmayó. Los pobladores corrieron a auxiliar a la señora, mientras el padre Francisco trataba de acercarse para rescatar al niño. Pero cada vez que lo intentaba, algo se lo impedía. «Ave María,
gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. El padre rezaba el Ave María cada vez más fuerte mientras sostenía su rosario con la mano. Este ser volteó a verlo y conectó con sus ojos negros, completamente oscuros, pero con un líquido rojizo, como sangre, pero muy diluida. El padre siguió rezando con mucha intensidad. El espectro lanzó un alarido ensordecedor e hizo que todos se taparan los oídos. Mientras se volteó con el muchacho que yacía desmayado en la hierba, lo tomó en sus brazos con dulzura como cuando una madre carga a sus hijos mientras sollozaba. Se levantó y se perdió con el muchacho en la oscuridad de los árboles. Todos estaban atónitos. El padre rápidamente trató de seguirlos, pero no tuvo éxito. Era como si se hubiera desvanecido, como si se hubiera ido con el aire. La madre del muchacho enfermó gravemente y tuvo que ser trasladada a la ciudad. Esa mañana emprendieron una búsqueda extensiva por toda la zona, pero no encontraron nada. «Padre», dijo un señor, «ya se lo llevó, no hay nada que hacer». Así pasó con los otros dos muchachos. Una vez que te atrapa, ya no hay vuelta atrás. El padre no se rendía, continuaba buscando junto con otros pobladores, pero sin éxito. Así estuvieron por 3 meses. La familia del muchacho optó por irse del pueblo. El padre, aún sin comprender qué había pasado, mandó un oficio al obispo de lo sucedido. Lo mandaron a hablar y se fue a la capital, donde tuvo audiencia incluso con el cardenal. Sin embargo, no tenía pruebas de lo que pasó más que su testimonio y el de los pobladores. El cardenal le dijo que podría solicitar que manden a un investigador a estudiar el caso, pero sin pruebas no había mucho que hacer, pero que confiaban en que el sacerdote podría mantener las cosas bajo control, o si consideraba que no era apto, podría pedir su cambio a otra ciudad. Y fue así como el joven sacerdote, entrenado en las ciencias de la medicina, comprendió que hay cosas más allá del conocimiento de un sacerdocio, que hay fenómenos inexplicables y oscuros que la fe por sí sola no puede repeler, que existe algo más allá de todo, un trasfondo muy oscuro tras el Viernes Santo. El padre Francisco, a partir de esa fecha y viéndose abandonado por su superior en ese tema, decidió quedarse y apoyar a la comunidad. No dejó que estuvieran solos, estableció horarios y reglas para el Viernes Santo, procurando llevar a cabo una Semana Santa sin más desaparecidos. El pueblo fue creciendo, y a todas las familias se les advertía. Algunas no creían y otras no tentaban a la desgracia, pero la leyenda de la Dolorosa quedó marcada en ese pequeño lugar.